Estamos en la empresa Alcaza, que es una empresa tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana, que asume el desarrollo regional como empresa, como un holding de un conjunto de 16 empresas. Esta empresa del aluminio del Caroní se llama entonces CBG Alcaza, adscrita también al Ministerio de la Industria Básica y Minería, MIBAN. Los trabajadores de Alcaza somos 2.700 trabajadores. En diciembre del 2004, el presidente le solicitó un proyecto a cada empresa de aplicar y ver la viabilidad de la cogestión dentro de las empresas del Estado. Da la buena suerte de que a partir de enero hay cambio en el ministerio, en la CBG completa, se crea el Ministerio de Empresas Básicas y Minería. Hay un nombramiento del ministro Álvarez. Se nombra a Carlos Lang como presidente de la empresa y se nombra una junta directiva en la cual, de parte de la CBG, me selecciona, aunque era trabajador, para formar parte de esa junta directiva. Efectivamente, el trabajo de cogestión que comienza a aplicarse en Alcaza rompe con los esquemas históricamente establecidos, en el sentido de que la cogestión hasta ahora, llámese cogestión alemana, soviética, cubana, lo que es referencialmente histórica, siempre se centró en elementos para nosotros de colaboración de clases dirigidos por la socialdemocracia en cuanto a darle a los trabajadores algún tipo de acciones y que para compartir la gestión de la empresa. Justamente lo que estamos presentando y haciendo aquí en Alcaza no tiene nada que ver, en el sentido de que nos montamos en hacer una cogestión, pero basado, tocando lo que son las relaciones de producción. Por supuesto, por eso la cogestión para nosotros es un proceso transitorio a un proceso de control de los trabajadores o autogestión. La nueva cultura organizativa, la nueva cultura política de Alcaza no solamente son valores, son ideas generales, sino también se materializa en los modelos organizativos, en los procedimientos democráticos. Por lo tanto, aquí desde que llegamos reivindicamos la necesidad de cambios en la estructura gerencial y se eligieron nuevos gerentes partiendo de una visión de colegiar las decisiones, de trabajar en equipo. Por eso se eligieron una terna, tres gerentes en vez de uno, de carácter transitorio, revocable, sometido a la Contraloría Social. Pero no bastó la elección de los gerentes, sino que elegimos 300 voceros, que es un eslabón intermedio entre la Asamblea de Trabajadores, la Mesa de Trabajo y la Gerencia. Estos 300 voceros son, entonces, por su propia característica, como su nombre lo indica, las que llevan la propuesta, consultan, investigan y junto con el colectivo, en forma de trabajo en equipo, deciden las políticas a impulsar de cualquier naturaleza, ambiental, tecnológica, reivindicativa, cultural. Gracias a nuestra Constitución tenemos una apertura hacia un socialismo democrático distinto, con democracia de los trabajadores, donde se elige, se rinde cuentas, se revoca, se delegan funciones, es decir, tenemos otro paradigma de la democracia participativa y protagónica. Dentro del proceso de cogestión que está llevando CBG Alcaza, nosotros fuimos la primera terna conformada el 23 de marzo de este año y fuimos electos de una gama de trabajadores de 260 trabajadores aproximadamente. Luego de las elecciones, nosotros lo primero que hicimos conformados como terna es
fue hacer un llamado a toda la masa trabajadora para que participara junto con nosotros en un levantamiento de todo el diagnóstico de la situación de la planta y que se involucraran directamente a abocarse a la solución de todos los problemas que teníamos para ese momento. Entonces, a partir de ese momento, la gerencia trabaja a puertas abiertas, que llamamos nosotros, donde todos los trabajadores son copartícipes de todas las decisiones que se toman en conjunto. Lo que sí hemos notado es que a nivel de otras empresas, cuando nos vamos a presentar y el mismo presidente va con nosotros, no, el presidente dice, no se dirijan a mí, diríjanse a los nuevos gerentes. Y a la gente es un choque muy grande porque todo cambio trae una gran reacción. Siempre se ha visto la estructura piramidal de una sola persona dirigiendo. Entonces, el que ha sido reactivo, al ver los resultados de nosotros, que tenemos 4 meses cumpliendo francamente la producción, tenemos 4 récords de producción y de indicadores de cumplimiento de nuestra gestión, ahora dicen, bueno, ya no vemos la cosa tan mala. Bueno, en ambiente de trabajo estamos mejorando bastante, hemos minimizado ahorita un material que llaman cloro, se está usando poco cloro, estamos usando unas mesas con mejor tecnología, se van a comprar otros equipos como torres de enfriamiento para mejorar nuestra producción, vamos en unas mesas de colada con mayor tecnificación, ¿verdad? Más moderna para competir en el mercado, y eso es lo que estamos viendo que se va mejorando en la cuestión. Estamos mejorando en la educación de los trabajadores, estamos tecnificando el que vaya para a sacar su bachillerato, su ingeniería, para técnicos superiores y eso. Estamos allí haciendo el consenso de los trabajadores para ponerlo al mejoramiento como tal. Es un proceso democrático que está dirigido a romper el espinazo a la estructura jerárquica de jefes, capataces y trabajadores. El balance es que aquí se está construyendo una nueva cultura política, estamos concretando la constitución en la participación de los trabajadores, con obsolescencia tecnológica, con pasivos ambientales, con problemas organizativos, con problemas burocráticos, pero el hecho político predomina, la política al mando, que es lo que nosotros hemos planteado en el caso. Yo fui asignado por el presidente de la República como director de CBG, que es el holding. Y luego me designaron presidente de la empresa para empujar cogestión. Mi tarea aquí es de desarrollo endógeno cogestión, pero yo no fui electo por los trabajadores, porque esta es una empresa cogestionada, donde una parte está legitimada institucionalmente con la nueva gerencia, pero yo sigo siendo Estado, represento al Estado. En la vía hacia la autogestión nosotros tenemos que permitir que los trabajadores elijan la junta directiva también. Es un proceso que viene ahora como parte del desarrollo de la cogestión. Cogestión involucra corresponsabilidad, coparticipación. E incluso yo tengo prerrogativa como gerente para nombrar directores, nombrar toda la terna. Pero nosotros por vía democrática hemos abdicado de esa prerrogativa legal para permitir el desarrollo de la democracia de los trabajadores. Y yo en cierta forma no soy un presidente ni soy un gerente tradicional. Yo soy un revolucionario prestado por razones políticas e ideológicas a esta empresa. Yo incluso he dicho que yo no sé de aluminio, aunque en esta época he tenido que aprender bastante de aluminio. Pero estoy en una función política ideológica, de dirección política, pedagógica, educativa, más que de gerencia tecnocrática. Alcaza es una empresa del Estado y hasta ahora lo que ha hecho es exportar el 80% de su producción. Nosotros estamos impulsando el desarrollo endógeno de la nación y como tal pretendemos revertir esa situación
y para ello tenemos que apoyar empresas e industrias que transformen el aluminio en nuestro país, específicamente en las zonas, digamos, más excluidas de la región. Ese modelo de desarrollo tiene unos sujetos sociales y tiene una perspectiva que nosotros lo dominamos en la transición hacia el socialismo del siglo XXI. Alcaza está propugnando un conjunto de nuevas empresas que denominamos en Venezuela empresas de producción social, que no apuntan al lucro, a la ganancia, sino a la equidad social, a la justicia, a la integración de los habitantes, los ciudadanos o ciudadanas. También está, por supuesto, la parte de la formación, nunca falta para comprender que no van a ser nuevos capitalistas, sino que son empresas donde el excedente, lo más importante, el excedente tiene que ser distribuido en la comunidad donde ellos se desenvuelven. Entonces, Alcaza está además prestándole, digamos, un acompañamiento para que esos proyectos se puedan cristalizar, ayudándolos entonces en lo que tiene que ver la formación política, en la formación técnica. Un caso concreto de EPS que se viene adelantando, acompañando a Alcaza, está la de Furepirupa y Alumi Fénix. Son empresas que le dan valor agregado al aluminio. En el caso de Furepirupa, es una fundación que ahorita se van a convertir en una red de cooperativas que ellos están haciendo unidades de transporte urbano. Como proyecto, Alcaza nos está apoyando con el material y las comunidades organizadas a través de cooperativas, en un total de 12 cooperativas, están aunadas a este proyecto dentro de lo que es el núcleo endógeno. Este prototipo nos va a llevar a un mejor desarrollo en la parte de transporte de Ciudad Guayana con un costo, es importante resaltar esto, de un 40% menos de lo que tiene que ver el costo actual en el mercado de un microbús normal. Aquí hay desempleados en los portones históricamente, ¿no? Desempleados y que están agrupados en sindicatos, que han venido peleando con nosotros durante mucho tiempo. Hemos estado batallando con ellos y entonces estamos creando un centro de formación. Mira, ¿qué se hizo esta gente? Entonces con ellos hemos estado haciendo, estos son grupos de la construcción que son grupos muy violentos, de gente excluida que son sectores que nosotros hemos privilegiado en el trabajo con ellos. Entonces trabajan por temporada, ¿okay? En obras, y cada vez que entonces terminan las obras quedan desempleados de nuevo. Entonces nosotros queremos incluirlo en un proceso de formación técnico productiva y sociopolítica, y que ellos tengan un espacio donde se pueden encontrar y evitar la confrontación, porque es un grupo que ha tenido muchos enfrentamientos, donde se han dado muertos, agresiones a tiro, con armas. Es un grupo que donde están rodeados de mafias, son muchos grupos, pero el que está con nosotros, ellos se han integrado a trabajar en la planta y entonces parte de la EPS, de las empresas de producción social, es integrarlos a ellos de una forma permanente al trabajo. Y vamos a inaugurar la primera piedra, porque un hecho histórico es que la empresa atienda a los desempleados de otra manera, integrándolos económicamente, social y culturalmente. Alguien dice que yo lo que tengo que hacer es puro discurso, ideología, política. Ustedes ven que a mí me atacan por eso. Y yo reivindico que sin una acción pedagógica, educativa, hermano, nosotros no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Nosotros tenemos que empujar un nuevo movimiento obrero, distinto al movimiento corrupto de los sindicalistas de siempre, que simplemente negocian contratos, negocian puestos de trabajo. La burocracia sindical, hermano, tiene que ser atacada también. Así como atacamos al imperio, atacamos a las transnacionales. Tenemos que dar una pelea por la democracia sindical. Aquí hay que construir una corriente
clasista revolucionario de los trabajadores. Y este es un centro también apuntando a la formación ideológica y política de los trabajadores. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra tarea, a paso de vencedor entonces. Los convoco a ese gran esfuerzo emancipador. Vamos a colocar la primera piedra. Es oportunidad, en esta oportunidad la primera piedra está simbolizada por un ladrillo de adobe que constituye la muestra de los muchos que serán fabricados por los mismos cooperativistas para la construcción de este centro de formación. Ahorita lo que necesitamos es que nuestros dirigentes sindicales que entiendan los demás compañeros que ahorita el dirigente lo que tiene que buscar es cómo el protagonismo de los trabajadores, cómo facilitar que el conocimiento de los trabajadores garanticen realmente el control. ¿Cómo nosotros como dirigentes sindicales logramos que el conocimiento y la sabiduría de nuestro pueblo en estos momentos trascienda el reivindicativismo tradicional de los sindicatos? Y en estos momentos tenemos la oportunidad histórica de construir sociedad, de definir nuestro propio destino. Bueno, los problemas que hemos tenido en Alcázar con la incorporación de la cogestión tiene que ver más sobre un proceso de formación. No estábamos preparados para obtener o para tener el control de la empresa, aunque yo creo que hemos dado importantes pasos adelante. Tenemos que profundizar más quizás el trabajo en equipo. Nosotros comenzamos a conformar unas mesas de trabajo con integrantes de las diferentes áreas. Y se han caído un poco quizás porque no han tenido dirección. Donde ha habido personas bien formadas y claras en el procedimiento, pues la cosa ha avanzado. Pero en aquellas partes donde los trabajadores no han, digamos, no tenían una formación política o una conciencia clara de qué era lo que queríamos, pues se ha caído un poco el trabajo. Sin embargo, actualmente estamos impulsando otra vez las mesas de trabajo y estamos canalizando pues todas las inquietudes para darle dirección a esas mesas en función de cuatro ejes. Uno, el presupuesto participativo. Dos, la adecuación tecnológica que necesita la planta para, bueno, seguir funcionando. Tres, la formación sociopolítica, porque ciertamente para obtener el control la gente tiene que estar formada y entender por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Pero es un hecho que estamos en el capitalismo. Y cómo una empresa empuja hacia el socialismo en el marco del capitalismo, que es el desafío de la revolución venezolana. Si lo vemos como transición donde lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido, nosotros tenemos que empujar las nuevas relaciones de producción, fortalecerla, acompañarla, pero tienen que darse cambios globales. Yo no pienso que se pueda dar un cambio micro si no transformamos las estructuras completas del Estado venezolano, la sociedad venezolana. Pero estamos jalonando, no podemos esperar a cambiar todo para empezar a cambiar. La dialéctica entre reforma y revolución aquí la tenemos clara. Y si el rumbo de la revolución bolivariana es hacia el socialismo, nosotros somos una de las empresas o de los proyectos pioneros que están cambiando relaciones de producción sin que hayan cambiado globalmente. Y es un cambio civilizatorio, porque cuando le hablaba de la división, el ataque a la división social del trabajo, ninguna revolución lo había planteado abiertamente. El presidente Chávez recientemente hacía referencia a que esta era una oportunidad histórica, después de 500 años, después de 200 años. Ah, ¿y cuál va a ser la garantía de que no nos equivoquemos o que no nos pase de nuevo, donde pasemos por algún bienestar transitorio y vuelva la explotación del hombre por el hombre? Para nosotros justamente tiene que ver con el aspecto de la conciencia, del conocimiento, diferenciando la información que regularmente mueve una sociedad, del conocimiento en el ser humano de lo que realmente estás haciendo. Siempre hacemos referencia de que recordemos que bajo la autoridad intelectual de Aristóteles, la humanidad estuvo más o menos 1000 años creyendo que la Tierra era plana. Imagínense ustedes 1000 años la potencialidad de desarrollo del ser humano que estuvo por esa concepción. De esa magnitud estamos hablando. Estamos hablando de que lo tradicional, incluso de la lucha de clase, para nosotros tenemos que llevarla y trabajar es en función de lo que vamos a construir.
hay una discusión ahorita natural dentro de los revolucionarios, si enfrentamos, destruimos el enemigo o qué es lo que vamos a hacer. Para nosotros la construcción pasa por encima de la destrucción. Cuando nosotros construimos, estamos garantizando la destrucción. Y si nosotros concentramos nuestros trabajadores, nuestro pueblo, en la construcción de unas nuevas relaciones humanas, que es para nosotros lo que está en juego, estamos garantizando la destrucción de lo establecido, la destrucción de la negación que hasta ahora ha existido para el crecimiento humano. Que no le gusta, señores, señores, unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, señores, señores, unidad. Esto era una empresa que producía prácticamente el 99%, una empresa que vendió mucho y que esta empresa no la cerraron por razones económicas, por funciones de por falta de materia prima y nada, sino por negligencia de patronos, quienes estaban en ese momento al frente de estas responsabilidades, no les interesó la empresa como tal, sino simplemente la utilizaron como elefante blanco para conseguir préstamos, pero a la empresa como tal no le llegaba, sino sencillamente le daban otro destino y se llegó el momento en que la deuda de la empresa era un capital ya mucho mayor, impagable para ese momento. Fue así como ellos la cerraron de la manera más irresponsable, incluso echándonos a todos por fuera sin darnos lo que por ley nos correspondía. Textileros del Táchira es una de las 75 empresas venezolanas rescatadas por trabajadores. Después de casi 4 años de cerrada esta empresa, los ex trabajadores se organizaron en una cooperativa. Indudablemente que uno de los apoyos grandes que nosotros encontramos fue en la fortaleza que nos ha transmitido nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías cuando dice organícense en cooperativas. El rescate de las empresas cerradas a través de diferentes formas, pero siempre con la participación activa del trabajador. Tenemos las cooperativas por autogestión, en el caso nuestro, Textileros del Táchira, donde es rescatada por los trabajadores directamente, sin que haya participación del empresario ni del gobierno directamente. Con el gobierno tenemos un crédito que hay que pagarlo, pero somos una cooperativa gestionada, dirigida y gerenciada por los trabajadores, por sus propietarios legítimos. Estamos ahorita en esa siembra de algodón para que en el Táchira se nos dé el algodón y poder nosotros cubrir esa demanda, pero también abrir las oportunidades de trabajo al sector agropecuario para que se incorporen en la siembra del algodón. Hemos sufrido y estamos siendo víctimas de sectores capitalistas que manejan los precios del algodón a como ellos quieren. Por eso nuestro interés que sean los productores y negociar directamente el algodón con los productores, porque queremos cortar con esos sectores capitalistas que siempre han manejado la economía del país. Para adelantar este proyecto de crear esta cooperativa, nos reunimos un equipo de trabajo conformado por ingenieros y administradores
para el cual elaboramos un plan de trabajo o un proyecto, el cual fue presentado a los organismos nacionales. El 19 de marzo del año 2005, luego de año y medio de duras luchas, de visitas a Caracas, reuniones importantes, logramos firmar el otorgamiento de un crédito por 3.400 millones de bolívares. Con el crédito obtenido arrancamos con una fase de un 40%. Actualmente estamos procesando 40.000 kilos de algodón, todo de producción nacional, estamos consumiendo la producción nacional para ir paulatinamente meternos en el mercado y hacer llamados a más personas. En actuales momentos habemos 118 personas, pero al tener la capacidad instalada en un 100%, debemos haber estado trabajando en esta cooperativa 226 personas. Tenemos un periodo de gracia de un año con pagos trimestrales de un monto de 176 millones de bolívares por un periodo de 8 años. Nuestra meta y lo que está planteado nuestro flujo de caja es que en 4 años máximo esté pagado este crédito, porque ya seríamos autosuficientes al cancelar este préstamo. A través de este modelo cooperativo, lo que buscamos no es enriquecer a las personas, pero tampoco que ganen menos y ser explotados, sino que lleguemos a una mejor calidad de vida, que nuestros asociados tengan vivienda digna, sus hijos tengan educación digna, ¿verdad? Y entonces, bajo ese parámetro, hacer este crecimiento y ver lo que llamamos, o lo que llama el presidente, lo que estamos construyendo, el socialismo del siglo XXI. Cargo no existe, porque todos somos iguales. Dependemos de una asamblea que es la que rige la cooperativa. En cualquier momento de duda, cualquier cosa, nosotros vamos a la asamblea para discutir las cosas. Ellos aprueban o no aprueban. Ese es prácticamente el patrón de la empresa, la asamblea. Nosotros, por ejemplo, está la presidencia, está la auditoría, está la tesorería y eso, pero esos son cargos administrativos. Por lo menos cuando hubo la idea de la cooperativa, que me dijeron a mí que si quería tomar parte de una cooperativa que se iba a abrir, estaba en el proyecto, pues para mí fue una alegría grande, porque toda la vida he sido textilero. Tengo de casi 43 años siendo textilero. Después de 4 años y medio parado, que no tenía nada que hacer, porque estaba por ahí trabajando con un negocito que no me daba nada, para mí fue enorme, porque hacer lo que he hecho toda una vida, ¿verdad? A seguir en lo mismo, en la mecánica, en la dirección, en cálculo, en todas esas cosas que uno maneja dentro de un departamento, eso es grande para uno, volver a recuperar su vida, pues, prácticamente. Yo me inicié en Telares del Táchira en el año 95. Allí estuve hasta que cerraron la empresa. Mientras que laboré durante esos 5 años, no me puedo quejar, me fue muy bien, pero las decisiones que uno tomaba o las ideas que uno podía aportar no eran tomadas en cuenta, simplemente lo que decía el patrono. Y desde luego, pues, ellos realizaban reuniones herméticas, los cuales nunca salía la información a la parte trabajadora, empleada u obrera. Nosotros simplemente nos teníamos que limitar a hacer algunas funciones y, de, como se dice, horario de 8 a 12 y de 2 a 6, luego a sus casas sin nosotros poder aportar ninguna idea. Ya cuando cerró la empresa, porque mi mamá trabajó aquí desde el año 66, desde el año 1966, yo realmente, bueno, nací en esta empresa años después. Para nosotros fue muy, pues, negativo, ya que toda la vida era aquí en Telares del Táchira. Un día surgió la idea de formarla en cooperativas, y para nosotros fue sorprendente o realmente un sueño que uno no lograba todavía palpar. Desde ahí nosotros nos propusimos, que vimos que el gobierno, a través de él, podíamos nosotros convertir ese sueño en realidad.
La parte social es muy importante en la labor del cooperativismo. Eso es lo que más pues, nos ha llamado, bueno, particularmente la atención a mí. Hay muchas ideas ahora para ofrecerle a la comunidad, como el Barrio Adentro, que son consultas gratuitas a toda la comunidad, a los familiares de los muchachos de la cooperativa, a todos. Además de planes educativos, que eso es lo más, una de las cosas o los puntos más importantes que tenemos nosotros que abocarnos, la educación y la salud. Aquí vamos a salir ganando todo, porque no es un interés de uno, sino un interés colectivo, y eso es lo que nos llena más de satisfacción como pueblo. Yo creo que esto es un ejemplo a seguir. Yo creo que esto es el camino de salir de tanta pobreza que tenemos nosotros en el Estado, en el país, y por qué no decir que en el mundo, porque de esta manera se le está dando mayor participación a un pueblo que fue dejado a un lado en el abandono y que lamentablemente aquí producíamos mucho para uno solo y que todo lo que producíamos terminamos haciendo pobres. Hoy nuestras condiciones de vida es algo totalmente diferente y yo creo que es la emoción que puede uno expresar con sus propias palabras. Mucho mejor que trabajarle a otras personas, porque eso es como ser un esclavo a los demás. Y en cooperativa pues no, porque uno trabaja a su manera. Claro, no quiere decir con esto que uno quiera hacer lo que uno quiera hacer en cooperativa. No, uno hace lo que uno tiene que hacer sin necesidad de que nadie lo mande. Ambiente de trabajo, el patrono siempre mira al trabajador de la manera amedrantarlo y sin duda alguno pues hemos notado que allí le hicieron un gran daño psicológico a la gran mayoría de los trabajadores quienes tuvieron más de 30 años de servicio en la empresa. Hoy por hoy no, todo lo contrario, cuando nos visitan nosotros, el gerente de producción, el gerente de venta, sentimos una gran alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que son las personas que de algún modo es el que está moviendo los intereses de la cooperativa en bienestar de todos. Y así es lo que queremos, eso es lo que le hemos pedido a quienes están en la responsabilidad de la administración, de que por favor sean lo más claro, lo más preciso en ocultar información, al fin de que no tengan que vivir un desagrado, porque aquí tenemos, nosotros estamos totalmente claros, si aquí la parte administrativa no llegase a satisfacer las aspiraciones de los socios, pues son ellos quienes estarían en riesgo de salir de la cooperativa como tal. El día 7 de julio se tomó la empresa, conjuntamente 58 trabajadores de la empresa. Y 58 los hemos mantenido en la empresa, porque nosotros somos grandes luchadores para lograr una autogestión.
Cuando nosotros fuimos, mantuvimos 3 meses de toma. Nosotros estuvimos unidos como trabajadores, aquí dormimos, aquí comemos, aquí hacemos indiferentemente con nuestros hijos. En el año 2000 se cerró la empresa por falta de materia prima. En el año 2004 se dio una reapertura por un crédito que le dio el gobierno nacional a la empresa Caigua. Ahora nosotros en cooperativa, por una mala malversación de fondos que hubo aquí en la empresa, estamos reactivando la empresa de nuevo con el dinero que le dio la empresa INAPIMI a Caigua. Nosotros tenemos una lucha social de todos los índoles como para nosotros mismos reactivar la empresa en forma de cooperativa. El problema sucedió cuando un señor llamado Salomón García se le otorga un crédito de 6.200 millardos de bolívares. Y en realidad él lo usó para sus fines personales, que no eran para lo que en sí le habían dado el crédito al señor. Porque el señor que estaba como presidente de la empresa, Salomón García, compraba finca, compraba parcelas, ¿cierto? Se compró una asfaltadora que le costó 350 millones, lo cual fue fecha cuando el señor le entregan el crédito, lo cual no era la idea. La idea era dirigir la empresa como es. Él le dijo al presidente Chávez que aquí habían 220 trabajadores directos y 1.500 trabajadores indirectos, lo cual no fue así. Todo es falso porque aquí habíamos era 60 trabajadores y aquí se tomaba represalia con los trabajadores al pago de los empleados. Le incumplió porque ya tenían que un mes sin cobrar, entonces tomamos la iniciativa, porque antes decíamos vamos a tomar la empresa, pero no teníamos nada que nos avalara. Al faltar el pago de los empleados, nosotros nos unimos y tomamos la empresa y no dejamos el día 7 a las 8 de la mañana, no dejamos que la junta de administración entrara a la empresa, y hasta el día de hoy no han podido entrar y no van a entrar, porque aquí estamos la parte de los obreros revolucionados y seguimos con la revolución para que todas las empresas que estén tomadas o que estén malas administradas pasen a ser a los trabajadores, ya que los empresarios que se hacen llamar empresarios no sirven para empresariar una empresa. Cuando nosotros decidimos tomar la empresa, estaba muy por debajo de la capacidad del trabajo que para la cual está diseñada. Estábamos, por decir algo, un 10%. Una empresa que para poderla trabajar un 100%, estaba trabajando un 10%. Decidimos tomar la empresa para así poder llevarla pues a su capacidad normal de trabajo. Ahorita en estos momentos ya estamos en lo que se respecto a la siembra de tomate. Estamos ayudando a los productores con las maquinarias, con los insumos que ellos necesitan para ellos sembrar el tomate, producirlo y traérnoslo acá a la empresa, donde nosotros se lo procesamos, lo convertimos en materia prima para nosotros, que es la pulpa del tomate. De esa materia prima, de esa pulpa de tomate, nosotros podemos envasar productos de presentaciones de diferentes tamaños, más también fabricar nuestro queche de esa pasta de tomate. Tenemos una capacidad ahorita de fabricar diariamente unas 1.400 cajas de ketchup, de 24 unidades cada caja. Ese producto nosotros en primer momento lo estamos llevando a los consumidores a través de la red Casa, que ellos se encargan de distribuirlo a través de los negocios de mercado. Ya por esa parte nosotros estamos un poco más holgados porque lo que producimos, la Corporación Casa lo distribuye a través de la red Mercado. ¿Okay? Entonces nosotros, mirando hacia adelante, la idea de nosotros es
poner la empresa en una producción de un 100%, con productos que hay en la zona, porque aquí en la zona sembramos el tomate, empezamos a hacer lo que lo aprendemos en un principio, que es hacer esta empresa una empresa de producción social, una empresa de donde no solamente seamos beneficiados nosotros los trabajadores, sino también beneficiar la comunidad en sí. Y bueno, ya se llevamos y creo que lo vamos a lograr, porque vamos a demostrar que los trabajadores estamos en capacidad de echar la empresa adelante sin necesidad de un patrono. Los 58 trabajadores de esta empresa nos organizamos en cooperativa. Estuvimos en un sector que se llama Valle de la Pascua, donde traímos un pliego conflictivo de 15 días antes introducidos ante la asesoría del Ministerio del Trabajo. Después, a lo largo que va pasando el tiempo, nos atienden las personas del Ministerio del Trabajo, hacemos una cuestión como una junta directiva especial, temporal, que son los cuales nos están representando ahorita a nosotros los trabajadores aquí en la empresa. Nosotros estamos formados en cooperativa, pero lo cual necesitamos legalizarla, que ya estamos en el proceso del cooperativismo, pero para trabajar con un crédito que nos va a dar supuestamente el Ministerio del Trabajo para nosotros poder sacar la empresa adelante. Aquí en esta empresa nosotros todos cobramos partes iguales. Siendo técnico superior, siendo administrador, nosotros tenemos el mismo derecho. La dimensión social entre una empresa capitalista y una empresa que va rumbo a una congestión social se diferencia en una formulación. La formulación capitalista siempre va a enmarcar ganancias y rumbos personales sin beneficios sociales, sino algunos beneficios que no aportan el bien de la realidad que se refleja un avance cultural, social y económico al mundo de hoy. Las empresas capitalistas trabajan solo para ellas, solo para ellas. Y nosotros estamos tratando de hacer todo lo contrario, trabajar para la comunidad, trabajar en función a la sociedad. Que todos obtengamos beneficios, no solo los trabajadores que estamos aquí en la empresa, sino la gente que está fuera, alrededor de nosotros, la población. En las asambleas tomamos las decisiones. La asamblea es la que decide cualquier tipo de decisión. Hay un porcentaje que es el 50 más 1%, pero como nosotros estamos totalmente unidos, todos decidimos. Y todas las opiniones de cada uno de nosotros valen y cuentan. Y a mí me parece que eso es muy importante. Nosotros estamos muy unidos y cualquier tipo de decisión, cualquier propuesta, cualquier proyecto, nosotros formamos la asamblea y decidimos qué se va a hacer. Nuestra manera de trabajar ahora es muy diferente, porque antes trabajábamos como con una dictadura, ahora no, ahora somos libres, ok, somos libres, pero no de hacer lo que nosotros querramos, sino que estamos trabajando en una manera conjunta, totalmente, somos espontáneos totalmente en nuestras opiniones y trabajamos con mucha más armonía.
Acá estamos en la empresa agroindustrial del cacao, un proyecto que nace de la inquietud del gobernador Ramón Martínez, conjuntamente con el presidente de la República, de recuperar esta empresa, la cual estuvo 8 años parada. Antiguamente fue Fábrica de Alimentos La Universal, Perugina, y por problemas administrativos, y esta pasó a manos del banco, la cual la vendió al gobierno con crédito dado por el Ministerio de la Economía Popular, el MINET. Entonces ellos pasaron el crédito a la cooperativa, la cual también nos dieron un año muerto para cancelar el crédito. Bueno, en este momento solo estamos procesando la materia prima proveniente de los agricultores, que es el cacao, y la estamos transformando en licor de cacao. En este momento lo que queremos es comercializar el licor para pronto, en futuro, poder elaborar productos terminados para darle un valor agregado a las materias primas que podamos obtener acá, tanto como galletas, wafer, bombones, tabletas y grajeados, productos de grajeado. Estamos siendo protegidos por el Estado porque el Estado ha dicho al capitalismo y a los dueños de grandes empresas, ponte las pilas porque si no produces, yo pongo a otra gente a producir porque tengo mucha gente desempleada y para eso tengo la disposición y el capital para ejercer. Nosotros somos dueños, entre las 8 cooperativas de productores y la cooperativa transformadora, somos dueños del capital, somos dueños de esta estructura que significa la agroindustrial cacao. Somos dueños del grano, somos dueños de las plantaciones y somos también dueños de la responsabilidad que hay de responderle a más de 18.000 cacaoteros del Estado Sucre y al 45% de la producción de cacao de Venezuela. También tenemos una debilidad por el hecho de que el cacao venezolano es cotizado a través de la Bolsa de Valores de Nueva York y Londres. Sé que es muy difícil hacer el socialismo del siglo XXI, pero no es imposible. Y somos muchos jóvenes que en un proceso de conciencia estamos obligados a hacer el socialismo del siglo XXI. Apoyado sí en mucha gente que tiene mucho conocimiento y tiene la vida entregada a la revolución. Y de forma incansable están dando todavía. Están luchando dentro y fuera de las estructuras de gobierno, tratando de hacer el socialismo del siglo XXI, aguantando golpes de los pro-derechistas que están en gobierno, aguantando golpes afuera de quienes los ridiculizan por el discurso. Somos la primera empresa de producción social del país, la primera empresa en firmar el acuerdo marco con el Ministerio de Economía Popular y con el Estado venezolano, de asumir responsabilidad con el pueblo venezolano. No somos una empresa más del capitalismo, somos una empresa responsable del resto de los ciudadanos que conforman nuestro país. En el caso nuestro, tenemos cerca de la planta alrededor de 3 comunidades que deben ser asistidas por nosotros a través de un proyecto de empresa de producción social que buscaría por medio de la creación de una unidad de forraje verde hidropónico y conectada a ella varias estructuras cooperativistas de granjas rurales, más hacia fortalecer el proyecto de unir la cadena agroalimentaria, que de los muchos elementos que convergen en el chocolate, está el azúcar y la leche. A través del proyecto de empresa de producción social le daríamos
trabajo, crearíamos mano de obra directa a trabajadores y a gente de la comunidad que está cercana a nosotros. Eso es un proyecto bastante ambicioso, requiere bastante tiempo y bastante amor con la gente, porque de hecho todo lo que estamos haciendo es un proceso de transformación de mente, de concepciones de la vida. Eso es una nueva concepción de vida, una empresa de producción social. Llegan los sacos de cacao, los recibimos en el almacén, allí se hace un muestreo, esta muestra sube acá al laboratorio donde realizamos estos análisis para determinar la calidad del grano que vamos a procesar. Una vez que hemos determinado con estos análisis, ya se procede a la fase del tostado. Luego del tostado va a pasar a la parte de descascarillado y a la molienda, que es donde vamos a obtener el licor de cacao. Hasta ahora estamos obteniendo solo el licor de cacao. Luego este licor de cacao posteriormente va a ser procesado en la prensa, donde vamos a separar allí la manteca de cacao y la torta de cacao. Cacao está conformada por Ucroca, que son los productores de cacao, y Chocomar. De Chocomar, trabajadores de planta, está conformada por 96 socios y Ucroca por unos 3.600 socios. Tenemos una asamblea de cacao que está conformada por 32 socios, 16 de Ucroca y 16 de Chocomar, donde se toman las decisiones que luego van a pasar al directorio. El directorio está conformado por 4 personas, socios de Ucroca y 4 de Chocomar, más el gerente, donde son discutidas las propuestas, se toman las decisiones en relación a cacao. Los 16 miembros son escogidos en asamblea general de cada una de las cooperativas. En Cacao Sucre se decidió que todos vamos a tener como sueldo o adelanto societario, todos en forma horizontal, todos ganamos en forma horizontal, desde el gerente hasta todos los trabajadores que conformamos la cooperativa Chocomar. Anteriormente era un trabajador de esta empresa, cuando era capitalista. Tenía 8 años parada la planta. Con el marco de nuestra constitución y el proyecto revolucionario, unido con el gobierno, tomamos la empresa, bueno, en cogestión con el gobierno. Ahora formamos la cooperativa. Anteriormente entramos el lunes pendiente solo del sueldo el viernes. Éramos parte, bueno, pertenecíamos a las máquinas. El dueño venía y decía, mira, trabajen, y trabajamos, paren, parábamos. Ahora no, ya han abierto nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones. Ya la empresa tampoco, no solo es nuestra, le pertenece a las comunidades. Aquí en la empresa, en nuestro comedor, están comiendo 40 niños de la comunidad más cercana, más necesitados. Cuando hablan de socialismo, muchos se asustan. Dicen, mira, ¿qué será eso? Bueno, el socialismo, en pocas palabras, es amor, felicidad, justicia social. Antes no teníamos nada de eso, ni sabíamos qué era. Caminábamos porque veíamos a los demás caminando. Antes escribían nuestra historia, desde que llegó Colón, la historia la han escrito los que han tomado nuestras tierras, nuestros pensamientos. Ahora nos dan la oportunidad, el marco de nuestra constitución nos da la oportunidad de escribir nuestra historia. Somos los protagonistas, la estamos escribiendo, vamos hacia adelante, de mano con el comandante Chávez. Nosotros no pensamos como el comandante Chávez piensa como nosotros. Y por eso es que está ahí, y lo mantendremos ahí.
si el pueblo de verdad cree que puede hacer el socialismo, entonces se hará el socialismo. Pero si el pueblo no cree que se puede hacer el socialismo, ni que vengan 10.000 Chávez, se hará socialismo. Desde el año 2003 comienzan los trabajadores de la extinta Venepal a ver que el cierre es inminente. Comienzan los trabajadores entonces un proceso de organización y de lucha y hacen el planteamiento al gobierno dándole la posibilidad que, bueno, que sin la junta directiva, ¿cómo podían ellos hacerse dueños o partícipes de la empresa de la extinta Venepal? Entonces comienza todo ese proceso de reuniones, marchas, comienza el Ministerio del Trabajo a darle el apoyo para que ellos se organizaran en cooperativa, porque tenían que buscar, vamos a decir, un piso legal que pudiera sustentar el préstamo de lo que pudieran estar pidiendo para el rescate de la empresa. Fue en el año 2004 cuando ya definitivamente la Junta Directiva renuncia. Y comienza el gobierno, que ya había adelantado una serie de trabajos, comienza a darle celeridad al proceso. Yo trabajo con gente del gobierno y hacemos el proyecto de rescate. Para finales de febrero, principios de marzo, se introdujo un preproyecto y fue analizado por las autoridades del gobierno bolivariano y nos aprobaron 7 millones y medio de dólares. Una vez dado el dinero y que la Procuraduría nos autorizó para el uso de las instalaciones de Invepal, comenzamos nosotros con nuestros pedidos de materia prima y con un primer arranque que fue el de la máquina 2, que ocurrió el 14 de mayo del 2005. Arrancamos con muy buena fuerza y continuamos el mantenimiento para la máquina 3, la de papeles de imprimir y escribir, que fue el arranque exitoso también para el 16 de agosto. A Timbepal se le dio este préstamo con unos intereses muy bajos, 4%, y pagaderos a 20 años. Recuerden que la composición actual es 51% el gobierno y 49% los trabajadores que están constituidos en COVIMPA, que es la cooperativa. Pero a medida que se vaya pagando el préstamo, el gobierno va a ir cediendo las acciones hasta tener la posibilidad de que los trabajadores puedan ser dueños del 99% de las acciones y que el gobierno se quede con 1%, vamos a decir, de oro, pues una acción de oro. Invepal, al ritmo que va y corrigiendo estos pequeños impases que han venido de una empresa que apenas lo que tiene son 3 meses de arranque, Invepal yo creo que va a pagar su deuda antes del tiempo convenido. Yo pienso que nosotros vamos a un ritmo bastante bueno y que nosotros, mira, debemos estar pensando de que para el año que viene pues acelerar un poco más los pagos y poder utilizar parte de ese dinero en las funciones sociales que ya está previsto y también ayudar a la tecnología. Pues acuérdate que esta empresa, también los anteriores dueños, desde el año 92, pues no invirtieron en más. Bueno, después de 3 años de lucha que mantuvimos nosotros los trabajadores de aquí de Morón, Estado Carabobo, exactamente en la empresa que antes se llamaba Venepal, ahora Invepal, logramos el objetivo que fue recuperar dicha empresa, ya con nosotros ser la primera empresa de haber sido expropiada,
el Ejecutivo Nacional nos dio esa oportunidad de que nosotros decidiéramos quién era el presidente de la empresa, de los cuales decidimos que fuera el secretario general del sindicato, el amigo Edgar Peña, para tener, si se quiere decir, todo el control de la empresa. Y a través de la lucha, ahí nos unimos todos. Personalmente yo aprendí, como te digo, ser más persona, ¿vale? Te digo en serio que te digo de verdad ser más persona. A veces nosotros nos equivocamos en el tiempo aquello, pues cuando tú tienes un cargo que era, vamos a poner empleado, en este caso yo era empleado, uno ve a los demás como inferior, que no debería ser así, pues ahora no, ahora todos nos tenemos que ver iguales, porque la idea es que todos seamos iguales. Entonces, en ese tiempo, como siempre lo decimos, que era un capitalismo, entonces ellos no inculcaban esos conocimientos, pues. Si nos metían eso, que nosotros también llevamos esa cadena. Entonces veíamos al otro inferior a nosotros, porque éramos empleados, porque éramos esto, porque éramos aquello. Entonces ahorita no, ahorita nos vemos todos iguales y compartimos todo lo que tenemos. Nosotros sí hemos sido solidarios con otras personas. En este caso, cuando empezamos con la producción de cuadernos, donamos cuadernos a varias escuelas. También hemos abrido la escuela, que antes la escuela aquí lo pagaban, pues se pagaba, las nóminas se pagaban. Ahora no, ahora es una escuela bolivariana y todo el que pueda inscribirse se inscribe y estudian. También el servicio médico. El servicio médico solamente lo utilizaba el amor de los trabajadores, pero no en la comunidad. Ahora la comunidad puede venir para acá. En estos momentos aquí en el estado de Carabobo se encuentra un grupo de trabajadores también que tomaron la decisión de custodiar también una planta que queda ubicada en Valencia, la cual se llama Auxidor. Nosotros como trabajadores de aquí de Invepal le estamos brindando todo el apoyo que pueda salir de nosotros, los cuales ya lo hemos hecho realidad, como son alimentos, entrega de alimentos, entrega de dinero en efectivo y entrega de los productos que nosotros estamos elaborando, como son los cuadernos, las remas, ya que sabemos que esa situación que están ellos atravesando es la misma que todos nosotros los trabajadores pasamos cuando habíamos tomado la empresa también. Nosotros pensamos que es el momento que toda la masa trabajadora, la clase obrera, los estudiantes, también deben de apoyar a estas personas también que deciden tomar de una manera para recuperar así cualquier empresa, ya que ahí también con la recuperación de empresas se generan más puestos de empleo. Ejemplo muy grande, que lo digo con mucho orgullo, es el caso de nosotros. Nosotros éramos 300 trabajadores, hoy en día somos 630 personas, o sea, hemos recuperado 330 puestos de empleo más y queremos que todo el mundo, a nivel nacional, a nivel internacional, se dé cuenta que los trabajadores, a recuperar una empresa no es para agarrarlo para ellos, sino para generar más puestos de empleo y ayudar también a las comunidades. Ya que apenas tenemos 6 meses de arrancado la planta, pero sí hemos hecho nuestra labor social, porque eso es lo más importante. Pero tenemos que dar a entender que no podemos recuperar una empresa para volver a ser capitalista, tenemos que recuperar una empresa para ser socialista, para ir a lo social, porque si no, de una manera yo creo que no vale la pena que los pueblos, la gente de las comunidades se unan a la lucha de los trabajadores para que el día de mañana los abandonen. Nosotros aquí en Invepal, en verdad, como cooperativistas, no tenemos esa ideología de olvidar, pues, de querer después, querer contratar personas y explotarlos. Algo muy importante también que hay que recabar también ahorita, es que nosotros a través de esta lucha logramos meter las misiones aquí, como es la misión Riva, la misión Sucre, y la misión Robinson, muy importante en la escuela, ya que anteriormente los patronos que estaban aquí no permitían que estas misiones entraran. Hoy en día, ya para fecha del 11 de este mes, es la graduación de terminación del PIU de la misión Sucre, y aquí de Invepal, los trabajadores de Invepal, hay alrededor de 100 trabajadores que lograron pasar PIU
y van ahora a carreras universitarias, a las aldeas universitarias. Bueno, yo pienso que para que la cohesión se fortalezca, tiene que haber una preparación sociopolítica de cada trabajador, de todos los trabajadores. Pues, saber exactamente hacia dónde vamos. No podemos llegar y centrarnos puro en la producción. No, tenemos que saber que tenemos que llegar también a la área administrativa. Tenemos que formarnos también hacia esa área para poder tener, si se quiere, el control total de la empresa. Esta es una empresa que es netamente del Estado, pero no somos funcionarios. Pero eso tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que si fuéramos funcionarios del Estado, significa que comenzamos en Venezuela a hacer capitalismo de Estado, que es lo que realmente sabemos que fracasó en Rusia. Cuando el Estado comienza a meterse en empresas que han sido manejadas por los trabajadores y a tomar direcciones realmente obedeciendo al gobierno, eso es como decir que el Estado se va a adueñar de todas las cosas, y no es la idea. Todos los cargos que nosotros tenemos fueron elegidos por la Asamblea, y todos los movimientos que se van a hacer durante la empresa tienen que ser tomados en cuenta la Asamblea. Salarios, todos los salarios son equitativamente, todos ganamos el mismo, tenemos el mismo sueldo. Las personas que van a ingresar en la empresa es elegida por la asamblea. Aquí todos nosotros tiene un respeto a la asamblea muy 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 erguido, y decisiones que se vayan a tomar tienen que ser consultadas con la asamblea. Mientras la asamblea no apruebe, no se ejecuta nada. Bueno, yo pienso que para fortalecer aún más este proceso que nosotros estamos realizando aquí sobre el socialismo, debemos empezar sobre todo revisarnos todo completamente, tanto los trabajadores como el pueblo, como la gente que está conjuntamente con el gobierno. También debemos sincerarnos y trabajar hacia el socialismo, no solamente que seamos nosotros un grupo que en verdad queramos echarle pichón al socialismo, sino que también la gente que esté involucrada con el gobierno también haga lo mismo, pues participen abiertamente, le den participación al pueblo, que el pueblo también se aboque también a eso, que el pueblo no espere que siempre le estén dando las cosas, sino también organizarse. Si no participamos, si no hacemos los movimientos como tenemos que hacerlo, en verdad el socialismo se quedará en puras palabras. Esta es una reunión donde están unos equipos que venimos trabajando en la segunda fase de cogestión con una campaña educativa que toca presupuesto participativo, adecuaciones tecnológicas, reestructuración de la empresa, el cambio no solo en el organigrama y en las funciones, en la estructura empresarial, sino en la normativa, reglamento. El concepto que se tomó como objetivo fue profundizar el proceso cogestionario a través de una metodología participativa y protagónica en la toma de decisión, planificación, control y ejecución de los planes, proyectos que
convierta en Alcaza en una empresa productiva social bajo el control autogestionario de los trabajadores y sus comunidades. El problema que tenemos aquí es que el que está en planta de carbón y en planta de carbón está en su puesto de trabajo en una determinada área, no maneja el conjunto de planta de carbón, no maneja el conjunto de su interrelación con los otros, con las otras plantas, mucho menos maneja la relación con el aluminio como sector productivo. Entonces, nuestra, la discusión sobre adecuación tecnológica y sobre la reestructuración organizativa debe conducir a que el alcaciano tenga una visión total, integral de la fábrica y de la planta. Eso va a un objetivo específico. Eso va a un objetivo específico. La parte sí, social, pero en este caso es de carácter político-ideológico. La dominación se refleja en la atomización del saber, en la parcelación del saber. Así es. Es decir, un trabajador que es especializado en tal cosa, cuando tú lo sacas de ahí, no coopera con el otro porque tiene una visión fragmentada. Entonces nosotros tenemos que reconstruir el proceso. Por la vía de hacer visible los hilos. El problema es la resistencia al cambio, que yo me acuerdo que fue otro elemento. Nosotros tenemos problemas de prácticas distractoras o disonantes. Bueno, porque la gente por miedo, por temor a lo desconocido, por perder intereses o por desidia o porque hay oposición consciente. Nosotros tenemos áreas de resistencia al cambio en el conjunto, digamos, de la planta, en algunos sectores con mayor o menor fuerza. Y tenemos que tener una estrategia dirigida hacia allá, ¿no? Hacia esa problemática, incluso haciendo estudio de caso o haciendo una especie de inventario, de mapa de conflictos que están vertebrados a la base de la resistencia. El rollo del arraigo, del sentido de pertenencia, que es, tiene que ver con ética y con valores, pero también con una vuelta a la cotidianidad del trabajador en relación a su identidad con el puesto de trabajo, pero que no es taylorismo, que no es fordismo, que no es neofordismo, que es otra cosa en el sentido de humanizar el puesto de trabajo, tiene que ver con ambiente, con salud, con condiciones laborales, pues no tenemos por qué incrementar la explotación del trabajo, que es la base de la rentabilidad y la productividad capitalista se centra en la explotación. Como una empresa que tenga un régimen capitalista no se rige por la explotación del trabajo o por la ganancia, entonces es un contrasentido para la lógica, incluso los propios trabajadores, que está, el problema de los incentivos. Acuérdense que tenemos al lado de eso el problema de cómo vamos a remunerar el trabajo, reducción del tiempo de trabajo, escala móvil, control obrero. Toda esa consigna que hemos incorporado nosotros empiezan a gravitar porque no será posible reducir la jornada de trabajo y meter otro turno. Es una idea que estamos trabajando para humanizar más en los puestos de trabajo. Entonces la gente decía, eso no es productivo, porque aquí la lógica que me están planteando a mí es que reduzca personal, que tenemos muchos obreros. Ese es el consejo tradicional, entonces tenemos que quitar, botar como hizo Sidor, la mitad. Fíjense el ejemplo que nos están poniendo con Sidor. Exacto. Sidor es la cogestión buena porque está repartiendo dividendos y porque votó a 9.000 trabajadores. Ah, verdad. Okay, ¿cuál es el criterio así de beneficio? ¿No están planteando los votar a los trabajadores o sí, la ganancia que tienen? Llevo hacia socializar el cambio de una nueva cultura política en la empresa, pues, donde el trabajador se involucre pues, en todo lo relacionado con la empresa, pues, que anteriormente eso no se daba, pues. El trabajador se encasillaba y no formaba parte en la toma de decisiones. La información, la divulgación de información que la manejamos todos. Exacto, sí, que se abran los libros, que una nueva forma pues de gerencia, pues incluso, pues, una gerencia participativa. Nosotros somos así, señalamos algo, empezamos a pensar y generamos una nueva idea que va perfeccionando el proceso. Y así es la dinámica del proceso de cambio. Porque el proceso de cambio no es rígido. Justamente desde el punto de vista cuestionario, es importante que los voceros, las mesas de trabajo, las ternas gerenciales o la gerencia que va a quedar definitivamente, tenga algún mínimo de normativa, una que unifique lo que es el comportamiento a nivel de todo el área. O sea que necesitaríamos reglamentar todo lo que tiene que ver con voceros, mesas de trabajo y gerentes. Bueno, hay una propuesta, pero esa propuesta tiene que ser validada justamente por los trabajadores en el ejercicio que estén haciendo. Y cuando vamos a usar como terreno de batalla los proyectos de adecuación tecnológica, nada más cuando evaluamos todos los procedimientos, todos los pasos, desde que surge la necesidad del proyecto,
hasta que haya la ejecución del proyecto. Bueno, una cantidad de pasos burocráticos que el trabajador tiene que comenzar a controlar. Ahora tiene que ser controlado y definido, aprobado por los trabajadores que tienen que ver con la necesidad real del proceso. ¿Qué es lo que se va a comprar? ¿Dónde se va a comprar? Todo eso, si antes lo hacía una persona, ahora tiene que hacerlo el equipo que es del área conocedor de la materia. La experiencia socialista, o llamada socialista, el socialismo real, el socialismo soviético, burocratizado, que capitalismo de Estado nunca fue socialismo, nos heredó una visión de que los cambios en las relaciones de producción, en este caso en Alcázar, que hemos planteado desde el comienzo el cambio en las relaciones de producción, no se remiten solamente a la propiedad. Porque en la Unión Soviética lo que hicieron fue estatizar y nacionalizaron, pero no fue en manos de los trabajadores, la gerencia de las empresas. Quizás durante 25 años yo he venido sosteniendo que la revolución no es posible si no cambiamos la división social del trabajo. Es una relación olvidada, hecha natural, etcétera, etcétera. Nosotros aquí entonces decidimos, tomándole la palabra al presidente, que está leyendo más allá del Capital y está leyendo a Mesaro, hicimos un seminario con ese autor y luego descubrimos una cantidad de cosas que nos lleva a profundizar sobre relación que hay con este debate de ciencia y tecnología. Porque aquí se le está haciendo un culto a la ciencia y a la tecnología. Cuando hablamos de ese rollo de comprar unos equipos, de adecuarlo a nuestro entorno, tenemos que hacer un debate sobre de qué estamos hablando, de la productividad, cuál productividad. Competitividad, cuál competitividad. Calidad, cuál calidad. Es decir, que esos no son valores neutrales, eso está cargado de axiológicamente, está cargado de ideológicamente. Y por eso entonces decidimos profundizar en esa dirección. Por ejemplo, la relación que hay entre ciencia y tecnología y el comportamiento de la tasa de ganancia. ¿Por qué en el capitalismo incluso no se emplea el desarrollo científico-técnico a favor de la gran mayoría? ¿Por qué una innovación tecnológica no se incorpora permanentemente para producir más y con acceso a todo el mundo? Porque incluso hay una irracionalidad en la economía cuando no se emplea la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar humano. ¿Por qué la oscilación de la tasa de ganancia define la innovación tecnológica? Aquí lo más grave es el colonialismo intelectual de nuestros trabajadores técnicos que, bueno, ellos le hacen moda, le rinden culto a la tecnología de punta, sin saber de qué se está hablando, sin conocer las implicaciones complejas que tiene el problema de la ciencia y tecnología. Y entonces vamos a publicar un dossier con todos los enfoques y facilitar entonces el debate, desmitificar eso, porque la ciencia y la tecnología tiene un poder, es una especie de religión. Yo hoy estuve hablando con relaciones públicas para reproducir violentamente los materiales para armarnos nosotros de una artillería del pensamiento, pues, para profundizar eso y no simplificar el asunto por la vía de los discursos tradicionales sobre ciencia y tecnología, sino complejizarlo y saber que vamos a comprar unos equipos, vamos a hacer unas adecuaciones, pero eso está dentro de un paradigma alternativo, distinto. Y bueno, por eso hay una revolución en este proceso y por eso nuestra cogestión es distinta a repartir acciones entre los obreros o meterlo en un puesto de la junta directiva, que era el enfoque socialdemócrata de la cogestión. Nosotros estamos hablando de una cogestión revolucionaria, un cambio en las relaciones de producción.